RCC Noticias, de última hora. En el marco del proyecto Vida en el Pantanal, impulsaron jornadas de capacitaciones integrales a apicultores de la ciudad de Carmelo Peralta y Fuerte Olimpo, de las que participaron jóvenes y adultos indígenas y latinos. Durante 3 jornadas intensas de talleres se pudo capacitar, intercambiar conocimientos y practicar desde la preparación de cajas, cuadros, nucleros, alzas, hasta manejo de colmenas como su división, su cosecha, identificación de cada tipo de abejas y sus funciones dentro de una colonia reina, obreras y zánganos. Nunca supe que podíamos dividir una colmena para controlar la población de las abejas y mejorar la producción de miel, relató uno de los productores participantes del intercambio. Es importante mencionar que estos trabajos se realizaron en el marco del proyecto Vida en el Pantanal, financiado por la Unión Europea en Paraguay y ejecutado por la Organización Pro Comunidades Indígenas en conjunto con la BBVF Paraguay. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Chortiser, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, FECOPROD, Invervin, Record Electric, Grupo Ilagro,